Si no hay preguntas pues seguimos. En un verso aquí habla y eh, decía los yoguis no pueden eliminar los oscurecimientos mentales, solo familiarizándose con la meditación en la calma mental esto únicamente reprimirá temporalmente las emociones perturbadoras y los engaños. Entonces varias veces aparecen estos dos conceptos emociones perturbadoras y engaños. Para mí todo es lo mismo, eh, pero como especifica dos cosas, ¿quieres saber eh, si es que son dos cosas diferentes o por qué. Vale. Voy a buscar. Tu... como dos cosas sí, separadas. Sí, quiero ver dos. Dos cadenas. Dos... Do, ¿Dónde está? Está... Ah, sí. Está... <coughs> <coughs>

afectar a los engaños y puede irlos disminuyendo perdiendo fuerza, pero cuando ya sale de ese estado de concentración los engaños vuelven a, a surgir como estaban antes, por eso requiere para que uno pueda eliminarlos totalmente requiere de estar acompañando de la de la sabiduría ahora, a, en el texto raíz y esto ya es mío porque está así solo aparece la palabra engaños lo que pasa es que en tibetano han puesto en plural engaños y los aspectos de los engaños. Entonces, yo creo que para remarcar a, es, esa parte de aspectos, pero en realidad se refiere a engaños. Mm. Emociones perturbadoras y engaños, lo mismo. Mm -hmm. Y bueno, dice que es la. Eh, en realidad con, con ese estado de concentración, con concentración puedes eh, a los engaños los puedes detener temporalmente, pero no le puedes dar la forma que tú quieres si simplemente con la concentración. yo quería sí. preguntar si sí. en el nivel mío, nuestro nivel de practicante que no somos bodhisattvas si sí, se pueden entender la, lo que es la sabiduría y la vacuidad, no, no, no en un sentido lineal, sino un poco con un efecto retroactivo. O sea, que uno enriquece al otro. ¿La sabiduría y la vacuidad? No, perdón, concentración y vacuidad. Ah. Y que a la hora de una emoción afectiva, que hagamos uso de todo a la vez. O sea, si, si es correcto pensar que el efecto es ese, o sea, si hay que, que seguirlo en un proceso lineal, en un caso de meditación, sí pero en nuestro caso podemos entender que ambas se retroalimentan, ¿no? Y que bueno pues, sí, sí, sí. Sí, 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 sí 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 es correcto, o sea de la misma manera que la ética que la renuncia, la ética, la contemplación y la sabiduría se han explicado linealmente uh -huh. se puede entender que también hay efecto retroactivo, ¿no? O sea que la sabiduría creo que has dicho al final que también te hace entender la que ética, una ética ¿no? creo que lo Entonces, dice se, aquí se sí se vale que que se la tanam changchu ngancho ngaran nang chi changchu se ba changchu se mes in a nyomon ke tu ta samten ta sherap pento dua in chirtan tanda shun nano la de chine chine jela sherap jong gi korin chene Nga 시네 so shine tang langtun yoma re. Yine nyomon kietu nga samten tang share up kori machene pentu duwa. Sam sana share up, samten pentu du, samten di share up pentu and something and mm. say thing and say ne share up jong dua mm. share up ina tanda Tingen mm. and mm. tingen thing mm. no chul trim paru do sin pe chul trim pe che mm. e de dua e sa chul trim je chul trim je chul trim le thing and say thing and say ne ne share up gomo sar ba share up gomo share up ina chul mm. trim la pe tu dua ah. share up ina mm. la di puta boche tu sera ande nine corim tang tata tata goma restaurant ana sherabina el sur de la pente douce sur de la dine tinga cena pente douce o da taris cidanse no tantus kurimshe verde ali chena dalhanda nise no chenas taris manzo nego ali tajia chen ta penyong samures ende 저 여성님 기다려. 인은 잡았다 연구여 봤고 저기 지거를 봤어. 음. 짜래 매버서 벌어. 뭐다. 구름 맞을 수 있는데 내가 이거 무셔. 단단만서 자매서야 네즈이샤는 남길게 두여 버렸어. 남길게네.

Cuando estamos hablando de calma mental, la auténtica calma mental y la visión superior, claro, sí que tiene que haber uno, uno, un, un orden. Primero se da la calma mental y después se da la visión superior. Pero en nuestro caso, como tú dijiste, en el caso de una persona ordinaria, pues claro que la sabiduría también te está ayudando a reforzar las otras cualidades que quieres desarrollar. Por ejemplo, gracias a tu... Sabiduría, puedes ser capaz de empezar a, o con tu capacidad analítica puedes empezar a analizar con sabiduría, bueno, esto me está beneficiando, este tipo de conducta me beneficia, me hace daño, o puedes ver las ventajas de un tipo de actitud, las ventajas de otro tipo de actitud, entonces cuando ves las ventajas de uno, las desventajas de otro, pues por supuesto que esto te está ayudando a reforzar la necesidad de evitar unas y cultivar otras. Entonces... Por supuesto que en ese, en ese caso, pues no hay un orden. Estás desarrollando sabiduría que te ayuda a reforzar tu conducta, que tú estás buscando desarrollar. Pero si uno lo que busca es ir más. Eh, para una persona ordinaria es así, pero si ya estamos hablando cómo eliminar de raíz los engaños, entonces sí, ahí hay un proceso determinado que un paso va, va a dar lugar al otro. Entonces, pero hasta que lleguemos a este a este lugar en el que seamos capaces de eliminar de raíz a nuestro enemigo, que son los engaños, pues todavía va a pasar tiempo. Por lo tanto, todavía en nuestra mente no se ha generado esas cualidades necesarias para destruirlo de raíz, pero sí que puede decirlo trabajando, manejando. Por eso es que se dice, ahora, aunque veamos las desventajas de los engaños, no podemos hacerlos desaparecer de un día a otro. Requiere de un proceso y un camino muy largo que todavía nos falta por realizar. Pero ya cuando realmente se está eliminando de raíz los engaños, sí que hay un proceso determinado. Al igual que por ejemplo en un país para que un país esté realmente creciendo y esté esté bien esa sociedad necesita de una educación de que las personas que lo forman sean educadas formadas que tengan sabiduría pues al igual que la sabiduría está protegiendo a un país para que se desarrolle, para nosotros lo que nos protege, para que nos desarrollemos como personas es la sabiduría. Entonces, hablando de esa sabiduría, en primer lugar, ¿qué se tiene que desarrollar? Para, hablando de sabiduría, pues lo primero que hay que, el primer paso que hay que dar es la sabiduría de escuchar.

si lo que hemos escuchado es correcto no es correcto tiene un sentido una lógica no la tiene porque claro el que expone las enseñanzas pues también es verdad hay quienes pues um, el que está a veces el que está enseñando algo pues lo hace de manera incorrecta y hay otros que lo están haciendo lo que está enseñando es correcto y otros incorrecto entonces también tiene que haber un trabajo en nuestra parte de Analizar si eso que estamos escuchando, que hemos, o que hemos escuchado es correcto o no es correcto. Y entonces sí, una vez que ya hemos desarrollado esa sabiduría de escuchar, de analizar, entonces sí, ya se da la sabiduría de la meditación, en el cual ya lo tienes asumido, estás seguro en qué dirección vas y ya vas desarrollando pues lo que hemos estado hablando hasta la visión superior, es decir, vas ya encaminado a eso. Uh -huh. Y ahí sí que hay un orden, porque para que esta sabiduría que estamos desarrollando realmente sea de calidad, sea buena, Necesitas primero escuchar, segundo analizar y tercero meditar. Os voy a contar una historia pequeñita. Porque en los casos y es, es una analogía para que veamos cómo, cómo, cómo tiene que haber este orden. Si una persona no escucha, no, no recibe enseñanzas, no las escucha y se pone a meditar sin tener conocimiento de nada, se pone a meditar sería como una persona que no tiene manos e intenta eh, hacer rock escalar. Esca escalar. no, pero rock climbing que se llama esto, escalar, 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 escalar sin manos. Mm.

Ahora, si uno se queda solo en el escuchar y no pasa más que escuchar y solo escucha, 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 sería como una persona que... Um, y no se pone a meditar, solo escucha y no se pone a meditar, sería como una persona que está tratando de atrapar un arco iris, Que por más que estira la mano no lo puede coger. No, tiene 100 ¿no? Por eso se dice que es muy importante que estén los tres tipos de sabiduría. Ah, sí. Ahora, la segunda pregunta que estabas hablando tú, en donde estaba ética, concentración, sabiduría, etc., ahí sí que, y es lo que está en el texto, ahí sí que tiene que existir un orden.

Y bueno, pues um, si, si nosotros estamos, bueno, así de, de cotidiano, de una persona normal, pues por supuesto que hay lo que había explicado, la sabiduría, la ética, a lo mejor no se ve claro un orden determinado entre uno y otro. Pero cuando ya estamos hablando de un nivel más elevado, donde ya se está queriendo conseguir unos logros mucho más altos, entonces sí que necesita haber un determinado orden. Y así, en primer lugar, tiene que establecerse una ética correcta. Y eso lo dice Nagayuna. Nagayuna dice que la ética es tan importante. Porque la ética es como la tierra de donde florecen los árboles y da vida tanto animales como humanos. Pues la ética es la tierra, la base de donde van a florecer todas las cualidades y logros que estamos buscando. Así que, la, así como la tierra, donde, donde la tierra es importante porque ahí surgen plantas. Oh. Ah, sí porque así como la tierra es la que gracias a la tierra pues crecen plantas y de las cuales pues se alimentan los animales y el hombre y da vida es, es el, la que sostiene la vida tanto de animales como de humanos pues también la ética la ética es la base de donde van a surgir todas las cualidades tanto del hinayana como del mahayana por eso es indispensable incluso también el Buda menciona la importancia que tiene la ética. Y cuando habla y dice, hay que mantener una ética. Y cuando dice mantener una ética, no únicamente se refiere a los que tienen votos y que cuiden de sus votos. Incluso aunque no tengas votos, el mero hecho de evitar las 10 acciones negativas es mantener una ética correcta. Y claro, para poder saber cómo mantener una ética, hay que conocer...

da kan garişanındı şimdi şimdi da şeker ta şimdi şimdi mi şu şimdi kol aa sey 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 han kar kar da kan da da çıtım koymu ona genç sana ne yamar o da da geçiş olsun da da zımma da kan gariği zımma dediğin zırla bu dan sal ya doğgide da müjüsür da müjüsür la baba otos olsun da langarın da da koloy kanın robi ne

Y entonces, es la. Volviendo a hablar de la importancia que tiene la ética. La ética es importante porque, como he dicho, es de ahí donde van a surgir lo, las metas o los objetivos que se están buscando tanto en el Hinayana como en el Mahayana. Por eso también la importancia de la, la ética es tal, que también está hay una de las. Son tres cestas. Una de ellas está refiriéndose únicamente a la ética. Y también a la hora de practicar. Eh, a ver, las enseñanzas, todas las enseñanzas están contenidas en alguna de estas, pertenecen en alguna de estas cestas. Y una de estas cestas es en relación a la ética. Para ver la importancia que tiene. También en relación a la práctica. Sabemos que eh, se hablan de los adiestramientos superiores, que son tres. Uno de ellos es la ética. Es decir, la ética es importantísima, es la, la base. Y también se utiliza una analogía para ver la importancia de la ética, en la rueda. Que claro, ahora podemos imaginarnos una rueda de bicicleta, pero el ejemplo original que aparece en los textos es un, una rueda de un carruaje, que es una rueda que tiene un centro tiene los radios. Pues el centro de donde parten los radios, esa es la ética. Los radios de la rueda sería la concentración. Y la rueda en sí, que es la que ya está tocando el suelo, es la sabiduría. Si esa rueda le quitáramos el centro, entonces los radios no se pueden sostener, no se puede dar lugar a la rueda y, por lo tanto, no funciona y no nos, esa rueda no nos va a llevar a ningún lado. Pero si esa rueda tiene su centro, que es la ética, entonces es la que nos va a llevar a lo que queremos, o que nos puede llevar a la liberación del samsara, o nos puede llevar a la Budaidad. O incluso también, gracias a ella, nos puede, si lo que buscamos es no ir a los infiernos, pues gracias a la, o a los reinos inferiores, perdón, nos, gracias a la, a la ética, pues estamos evitando renacimientos inferiores y nos está llevando a, en conclusión, gracias a ella, pues nos está llevando a donde queremos ir, dependiendo de cada uno de nuestros objetivos. Si buscamos un buen renacimiento es... Gracias a ella, o si estamos buscando la liberación, o como si estamos buscando la pudoridad. Uh, ¿Alguna otra pregunta? No, no. Entonces vamos para uh -huh. allá. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué es que es lo que se llama? ¿Qué es lo que se 인 면접에 숨율 넘바 이모 주지스 룽구나는 도베니 마메신도 템버 민주베스 근데 네 실라니가 고베 준지시거라 와 대외나 이시기 나와 신도 서버 민주의 실스 대외나 니가 음 니가 잡아 템버셔고스다 셴에다 한도 니가 고그레스 대철 바바 용수냥 엘렌데베니 전부 돌려자 응 달리 룽두 욕스테 파도스 사키도 말레 말레 바 아시케 Volviendo otra vez al texto, estamos. La mente del yogi se, la mente del yogi se distraerá hacia distintos objetos si cultiva solo la visión superior, sin desarrollar la calma mental. Será inestable como una lámpara de mantequilla en el viento. Cuando digo lámpara de mantequilla es una vela. Eh, como una vela en el viento. Como la claridad de la conciencia, perdón, como la claridad de la conciencia prístina será ausente, las dos que es la visión superior y la calma mental se <laughs> deben cultivar por igual. Aquí nos está hablando pues eso, de la importancia de esa calma mental y la visión superior. Mm -hmm. 다 Tén oczywiście rgá chán nyongba yan finely réeé sithe.. Keode kyun chipsi 대시 kstockab bootswú khandrā sung w s aspirationh dei¸ prz邊 nyi gpondhhi tamorphKKh Э. Chopat dóligli d익hnay nyñe d freely, allowab yang hanghér sivié rig cómo names sHiwé dah Xíwé çibé arwa sially Z keyboard gangriber in Spedo

Como dice en el sutra de la gran y completa trascendencia del sufrimiento, los oyentes no pueden ver la naturaleza de Buda porque su absorción en un punto es más fuerte y su sabiduría más débil. Los bodhisattvas, es decir, esa calma mental es más fuerte que la visión, visión superior. Y luego dice, los bodhisattvas la pueden ver. Pero no claramente porque su sabiduría es más fuerte y su concentración un punto más débil, eh, perdón, en un punto más débil. Mientras que los tatagatas, que se refiere a los budas, lo pueden ver todo porque poseen calma mental y visión superior al mismo nivel. Así que requiere esa unión, en, en ese mismo, tratar de desarrollar esa unión de calma mental y visión superior. Debido al poder de la meditación en la calma mental,

no afectada por la brisa. La visión superior elimina todas las manchas de las visiones erróneas, de modo que no te afectarán las visiones de otros. Y bueno, ayer estábamos hablando de la importancia que tiene la compasión. Estuvimos hablando bastante acerca de eso.

개첨부를 새로 개첨 써야 돼. 너 저지 호텔스 두바시 중이가 어? 나 잠바다 님지 온게 메상부 수고를 산재 결론 줘야 돼. 장 잠바다 님지 수고를 봐. 어? 겨 거셔는 산재 결론 잠바다 님지 더지 레미죠. 새로 가게 써야요 말이야. 이나 비가 님어 봐. 다들 뭐 가듯이 하거든. 새로면은 이거다. 음. El hecho de que se esté tratando ahora todo este tema y lo esté enfatizando es porque hemos hablado de la importancia del amor, de la compasión y que cuando estamos movidos por ese auténtico amor y esa compasión, pues claro, entonces cualquier acción virtuosa que hacemos con él, movidos por esta auténtico amor y compasión, pues nos está ayudando a crear esas causas que nos pueden incluso llevar al estado de un Buda. Pero mmm, necesitamos también desarrollar la sabiduría, porque la meta es alcanzar, por un lado, pues eliminar la visión errónea del aferramiento al yo y por otro lado, es ser capaz de eliminar los oscurecimientos a la sabiduría. Pues estos no se van a conseguir si no se obtiene la visión superior. Por eso, pero no únicamente la visión superior, sino esa unión de calma mental con visión superior. Porque claro, nosotros podemos desarrollar mucho amor, mucha compasión y está lo Meditan, meditar en ello, cultivarlo, desarrollarlo, pero por mucho tiempo que estemos desarrollando estas cualidades, estas no van a lograr a destruir de raíz los engaños. Por eso necesitamos que vaya acompañada de esa visión, que, que esté la visión superior, que nos ayude a eliminar de raíz todos estos engaños. Y aquí se, se está enfatizando, así como decimos, aparte de ese amor y esa compasión, se requiere de la sabiduría, pues hay... Esa unión es importante. Aquí también estamos hablando de esa importancia que tiene la unión de calma mental-visión superior. <coughs>

excepto los ojos, si es una persona ciega, entonces, aunque todo lo demás esté completo, como no puede ver, por sí misma no puede llegar a seguir ese camino a la meta que está buscando. Entonces, es como si nosotros estuviéramos cultivando todos los demás, todas, todas las demás cualidades, excepto sabiduría. Pues podemos tener todas las demás cualidades desarrolladas, pero si no hay sabiduría, entonces no tenemos los medios necesarios para seguir el camino que nos lleve a, a nuestra meta. Por eso la sabiduría se le compara como los ojos, que nos permiten ver con claridad hasta dónde queremos dirigirnos y con esa misma claridad pues nos dirigimos rápidamente, correctamente a nuestra meta. Y. Eh, hay seis perfecciones o seis, sí, seis perfecciones que tiene que ir desarrollando el bodhisattva y una de ellas es la sabiduría. Pero el hecho... Pero ahora estamos hablando de la importancia de la sabiduría, la importancia que tiene la perfección de la sabiduría. Pero el hecho de que estas perfección de la sabiduría tenga esa fuerza necesaria ese gran poder es gracias a la bodichita y a la compasión porque si únicamente nos enfocamos en la sabiduría de, de desarrollar esa visión directa de la vacuidad pues la visión directa de la vacuidad también la están alcanzando tanto oyentes como realizadores solitarios entonces no es nada extraordinario pero lo y con esa visión directa de la vacuidad, pues, oyentes y realizadores solitarios están eliminando. Es importante porque gracias a ella, pues se eliminan los oscurecimientos a los engaños. Pero el hecho de que un área bodhisattva sea capaz de destruir los oscurecimientos a los engaños. Y además lograr destruir los oscurecimientos a la sabiduría. es porque tiene esta perfección de sabiduría, esta sabiduría tan poderosa que es capaz de destruir no solo los oscurecimientos, los engaños, sino también los oscurecimientos a la sabiduría. Y el hecho de que tenga, gracias a qué tiene esta fuerza, este poder, es gracias a la compasión y la bodhichitta. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.

Y la respuesta que recibió del Buda es la que está expuesta en este sutra. ¿Eh? Bueno, Ramón. Ramón <laughs> aquí en español, aquí en el texto lo han puesto. Lo han, aquí en español lo han traducido textualmente. Como... El sutra de la lámpara de la luna. Pero es que, y es correcto, lo que pasa es que lámpara de luna es el nombre de una persona, de una chica. Entonces por eso dice que esta chica es una pregunta que ella hace y es la respuesta que va recibiendo que está en... Y ese es el sutra. La respuesta de Dawat Rudma. Dawat Rudma. Uh -huh. Y entonces hablando de, de precisamente de este tema, dice el sutra por la fuerza de la meditación en la calma mental, la mente se volverá estable. Claro, la mente ya no se va a dispersar, ya no se va a ir para todos lados, se volverá estable. Y con la visión su superior, la mente se volverá como una montaña, firme. ¿Sí? ¿Sí? porque él habla como una montaña porque una montaña no se ve afectada por circunstancias externas sino siempre está como firme una montaña inamovible pero claro los científicos ya hacen de todo que son hasta capaces de mover hasta una montaña pero supongamos que todavía no puede mover montañas entonces eso es lo que hace la visión superior le da esa fuerza esa eh,

entonces, debido al poder, por todo esto que se ha hablado, dice, pues debido al poder de la meditación en la calma mental, la mente no será perturbada por el aire de los pensamientos conceptuales y será como una...

Es que me salte una línea. Y es que dice, eh, ¿dónde está la montaña? Así. Por lo tanto, mantén una práctica yógica de los dos. ¿Qué quiere decir? Que adiéstrate en ambos. Adiéstrate en, la, en desarrollar esa calma mental y también en la visión superior. ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? Ay, y por eso, al principio el yogi debe buscar los requisitos previos que le ayuden a lograr la meditación en la calma mental. y la visión superior de un modo rápido y fácil. Da de no da de la toma rishi en nanjo ba kan ge ne de wa la nyu do da de wa se de sanje ge ko ba se no ra ta be ko ma se no ra nyu do ne ro do ne shen da da han do du ba ju shen da han do ge shen da han do du gu gu na da shen ge cho shen ge du ba cho ge han Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Así que por eso, aquí, como dicen en, en esta estrofa, dice el, debe, el yogi debe buscar um, lo que le ayude a desarrollar calma mental y visión superior porque entre eh, cuando logre conseguirlo pues entonces rápidamente se va a dirigir a la budeidad o si lo que está buscando es la liberación pues de una manera rápida y fácil conseguirá la liberación y la budeidad por eso necesita adiestrarse tanto en calma mental como en la visión superior y ahora se entra en cómo es ese adiestramiento en calma mental y cómo es el adiestramiento en la visión superior y, y es aquí donde se va a ir desarrollando ese proceso para alcanzarlos uh -huh. Uh -huh. Y bueno, pues aquí ya, ya entramos en los prerequisitos previos, como dice el texto. Dice que o sea, el, el texto está explicado de una manera muy clara y lo está exponiendo todo, pero como yo sé que a algunos les gusta escribir, entonces pues también los va a enumerar, aunque ya están en el texto, porque ahora vamos a entrar en los prerequisitos previos necesarios para el desarrollo de la calma mental. Y son seis. Son seis. Y el primero es vivir en un entorno fa fa que favorezca la práctica. El siguiente es el tener pocos deseos. El siguiente es practicar la satisfacción. Uh -huh. uh -huh. Y el siguiente es no involucrarse en demasiadas actividades. Quiere decir, también lo podemos ver de otra manera, hablando de un aislamiento físico. <laughs> y el siguiente es mantener una ética pura. De nuevo aparece la ética. Claro, es una, otro punto necesario para poder desarrollar ese, esas cualidades. Esas cons <risa> y. <risa> vale y el siguiente es eliminar completamente el apego y todos los demás tipos de pensamientos conceptuales si lo vemos más con las palabras que se utilizan en el lamrim en, el, en los textos del lamrim se utiliza en vez de decir esto último, eliminar completamente el apego y los demás tipos de pensamientos conceptuales, utilizan la palabra de aislamiento mental. Uh -huh. Así como hace un momento involucrarse con muchas actividades, también lo podéis encontrar en el Lambrin como aislamiento físico, pues el último sería aislamiento mental. Uh -huh. Y luego se debe reconocer hablando sobre ese entorno que favorece. Entonces se debe reconocer el entorno que favorece la práctica por estas cinco características. Y el primero de ellos, de estas características, es que se tenga un, bueno, dice, que proporcione un acceso fácil a la comida y a la ropa, es decir, que podamos conseguir de manera fácil alimento y ropa. Mm -hmm. da? Uh, mm -hmm. uh, y el siguiente es que esté libre um, de... Uh, daans,

de, per, de aquellos tan, 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 ¿sí? ¿no? vale. Vale. en realidad dice que se la vienen todos juntos que esté libre de seres malvados y enemigos es decir que sea un lugar puro en ese sentido que sea un lugar bueno, libre de seres malvadas y enemigos que puedan afectar, claro, que puedan afectar a tu práctica espiritual. Y es aquí, aquí en español no lo han puesto esa palabra, pero es un. No, no está. Es un, la palabra es un lugar bueno. Eh, un, un lugar sagrado. sería mejor mm -hmm. el lugar sagrado. sin eh, es el lugar sagrado que a veces que ya nos habla de ello puede ser que esté sagrado. gracias a un <coughs> ser que convierte ese lugar en un, un lugar sagrado o también que ya el lugar en sí es un lugar sagrado que entonces el que va a practicar ahí a recibe bendiciones. Mm -hmm. Mm -hmm. Y, y yo creo que aquellas personas que han tenido la oportunidad de ir a India habráis visto lugares como Podgaya, como Varanasi, que una, en el momento en que estás ahí en ese lugar, como que. Hay una sensación especial que surge dentro de nosotros. Y eso es porque ese, ese lugar es un lugar sagrado. Y simplemente por estar ahí, como que están las condiciones que nos ayudan a, a recibir bendiciones. Y esos lugares se han convertido en su, lugares santos por un ser. Un ser los ha convertido en un lugar santo. <laughs>

que se llama Parpin, que es un lugar también sagrado, que ella ha tenido la oportunidad de ir y donde él por lo menos se sentía muy, muy a gusto, muy feliz. No sé por qué, es algo, a veces son cosas extrañas que suceden, pero te da, se sentía muy a gusto. Uh -huh. Por eso es que um, se insiste mucho en que debemos de ir a, a hacer um, peregrinaje a estos lugares santos. Hay que hacer peregrinaje, ir a estos lugares santos, porque claro, por un lado, cuando vas a esos lugares estás a tienes la oportunidad de acumular muchísimos méritos. Por otro lado, también por estar ahí estás eliminando muchos obstáculos y también dicen que favorece para que puedas tener una vida larga. ¿Mm? entonces estos lugares son especiales por, por el mismo lugar que da que por eso se llama un lugar sagrado pero también hay lugares que se convierten en sagrados por la por un ser y entonces aquí es donde <coughs> se la va a contar una historia de Katu? de una una historia de, que sucedió en 1960 y que probablemente algunos se acuerdan. ¿Lo, lo recuerdan? ¿O oh, sí? Sí, en, el, en los sesen, en 60. En los 60, exactamente en 60. No, en los 60.

Que estaba en Baxa. Baxa es un centro de concentración donde estuvieron después de salir del Tíbet. Y quería hacer retiro. Estaba buscando un lugar lejano en la montaña donde pudiera retirarse. Entonces no encontraba, no encontraba. Y mmm, en alguna. Había otro lama, que no recuerda que se era Cayo si o si era Nima, que había encontrado un lugar muy bonito, una una esplanada muy bonita donde había agua, era el lugar estaba muy agradable y le hicieron la casita y cuando se fue ahí a hacer el retiro pues no pudo estar mucho tiempo porque había tigres y había eh, los otros, ¿cómo se llama? leopardos y entonces claro es un lugar peligroso y entonces no pudo quedarse ahí entonces bueno este otro lama estaba buscando dónde irse de retiro, donde irse de retiro y por ahí con eh, unos unas personas de Bután le contaron esta historia de este Lamañima o Cayo, que tenía un lugarcito por ahí muy bonito, pero que era un lugar peligroso. Entonces él dijo: Pues por favor, por favor, llevadme a ese lugar. Yo yo creo que no va a haber ningún problema, lo voy a intentar. yo Más o menos creo que voy a estar bien. Y si ustedes me pueden, pues, benefactar la comida, si me pueden traer la comida, yo no voy a comer mucho, solo un poquitito. Con poquito ya estoy a gusto y aunque ellos eh, le, le decían pues que el lugar era un poco peligroso porque incluso los los, los pastores de esa zona que llevaban las cabras y, los, y las vacas y todo ello no pasaban por ahí porque sabían que ahí había animales salvajes pero bueno este lama insistió y al final se quedó 30 años en ese lugar entonces y los pastores como sabían que estaba él, todo como que había cambiado y podían pasar con su ganado sin ningún problema. Y por supuesto siempre estaba lleno de gente que quería ir a ver a ese lama y había unas filas enormes. Entonces el lugar se bendijo por esta persona. Así es. También si nosotros estamos en un lugar donde vamos a estar de retiro durante mucho tiempo, pues también necesitamos que ese lugar tenga las siguientes condiciones, que no haya enfermedades. ¿Cómo, dice? ¿Cómo? Sí, que esté libre de enfermedades. Bueno, que esté libre de enfermedades. De. Sí, sí, es eso. Uh -huh. Uh -huh. la siguiente condición es que haya buenos amigos que mantengan una buena ética y que compartan los puntos de vista que sean similares. Uh -huh.

Sí, en el texto de Lambrin, cuando está explicando a qué se refiere con por la noche exista poco ruido, también dicen que poco ruido significa que no ha, que no esté cerca un riachuelo que no se escuche el ruido del agua ni tampoco los ladridos de un perro. <laughs> Pero esas son las condiciones favorables, pero también es verdad que si uno realmente está practicando de manera seria, llega un momento que las condiciones externas ya no son tan importantes. Uh -huh. Y bueno, los los que continúan los siguientes. Uh -huh. Vale. Entonces, los requisitos previos para desarrollar esta calma mental eran cinco. El primero de ellos, que era un entorno favorable. Ese entorno favorable tiene que tener estas cinco características que ya se han explicado. Ahora pasamos a segundo requisito, que es tener pocos deseos. Eso lo explicaron. No, dos. <laughs> ah, sí, <risa> <chungnane>. <risa> de los seis que hemos visto que es bueno de los seis prerequisitos solo hemos visto uno el del el de el entorno favorable con sus cinco características y el siguiente lo vemos la próxima vez porque ya el tiempo se nos ha acabado <laughs> y pues qué más les digo

Y bueno, pues eh, lo que, aunque nosotros todavía no estemos capacitados para lo, desarrollar en, en su totalidad la calma mental o la visión superior, eso no significa que desde ahora no estemos aplicando algo en nuestra vida. Y lo que ya podemos ir haciendo en nuestra vida y tratar de ser cuidadosos en el día a día para hacerlo es ser buenas personas, generar ese buen corazón. Es algo que ya podemos ir haciendo, que ya podemos ir cultivando y que como lo que Gesela nos comentaba el día de hoy, al empezar, el día de hoy nos ha dicho una estrofa era bueno, no es, um, es, ah, sí, es una estrofa de Shantideva que decía no basta con que tú te conozcas la enfermedad y todo el tratamiento si tú no te tomas la medicina aunque tengas mucho conocimiento eso no te va a curar si no te tomas la medicina pues igual nosotros ya tenemos que tomarnos la medicina que significa ya poner en práctica este buen corazón ¿Eh? <gülme> y pereza, si uno de los que no se puede entender, le pide a su padre o a su madre que se lo lleven a su casa para que se le lleven su casa a su casa. Y pero los que ya sean capaces de desarrollar la calma mental, la visión superior, que yo no sea un obstáculo para ello, que si yo estoy diciendo que es muy difícil, tal, tal, Porque es así, pero si alguno ya, pues no sé, ya tiene desarrollado, ya está más avanzado en ese camino, ya ha logrado avanzar en lo que es la sabiduría, etc., pues entonces se dice que se... Y uno ya ha acumulado una enorme cantidad de virtud, pues claro, uno puede conseguirlo. Para aquellos que ya tienen un gran... Un nivel ya trabajado, se dice que pueden conseguirlo en tres meses o en seis meses, entonces es difícil, pero...

Y bueno, pues ahora toca dedicar todo, todos los méritos que hemos acumulado durante dos días. Además, el día de ayer fue el día 15 del calendario tibetano, que es un día muy auspicioso, donde se multiplican lo, lo, lo virtuoso que estés haciendo y por lo tanto, aparte de lo virtuoso que hicimos, más se está multiplicando, pues hemos acumulado muchísimos, muchísimos méritos. Que si nosotros pusiéramos forma a esos méritos, serían tantos, tantos que no cabrían en este mundo. Y esto... Dice que esto no los están diciendo el Buda, los seres santos no los están diciendo. Y dice que ya no es que yo los esté viendo, pero yo sé que hemos acumulado muchos méritos y todos esos méritos que hemos acumulado, ahora hay que dedicarlos. Por un lado, los vamos a dedicar pues para que todos estos problemas que existen en el mundo, porque son muchísimos, desde enfermedades, conflictos, etcétera pues que todo lo malo que sucede en este mundo se elimine y que todos nuestros deseos por desa por desarrollar nuestra mente puedan cumplirse. Y al igual todos aquellos lugares, aquellos centros que están trabajando o organizaciones que están trabajando para beneficiar a los seres que están tratando de ayudar a los seres, pues también dedicamos para que puedan seguir creciendo, puedan seguir beneficiando también a, a, a los seres. y en especial, pues, si hemos tenido la oportunidad de, de acumular toda esta enorme cantidad de méritos, es porque y de reunirnos en este lugar es porque existe esta, este centro, este lugar. entonces también, pues, gracias a él nos dio la oportunidad de acumular méritos y por eso también dedicamos para que este lugar pueda seguir prosperando.

moa ka ngā sotu nā pātē tāgī ke wē tsa wā tī kuñjā sāṅbu chūchē rātū mūhā rājī khāṅ rī rā wē kua wē śiṅkāṅ tē pēntāṅ te wā mā lūṅ chūmē nē chaṅ rē siṅkāṅ tenziṅkā sūjī śyā vē sī te vātū tenjū rūjī tōsōng sōng chāng yā yā tīṋ tsīṋ bā la tā chī bē kē tōsō tō chī chī tōsōng kua bē dē mō tō chū bē dā sō tu chē kōng tō shā tīṋ shō mī mī tsā bē dē chī chī Kanchi kepe suje tsungkapa, losantra pe shalwa sowa de Mimitse weti jinche -je resi, timi kempe wampu champe ya Tuhu malu jumze zayeta Kanchi kepe suje tsungkapa, losantra pe Mimei tsewe dejin jinre si, jimei kienpe wangu janbe jan, Dubu malu jumze sanweta, kanji kienpe zuji tsongwa Oh. Bueno chicos, pues la siguiente parte de este curso se hará en febrero. 16 17. Y pronto estará la transcripción de las sesiones en la web. Sí, sí los audios los vídeos estarán en la web.